Así es, Jackie. efectivamente. ¿Qué tal, amigos de Deportes en Claro? Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Pues hoy estamos muy contentos porque la verdad vengo a hablar de un libro que me parece maravilloso. Es un libro escrito por Phil Jackson que fue durante mucho tiempo el entrenador de los Toros de Chicago. ¿Quién no recuerda a los Toros de Chicago a inicios de la década de los 90, justamente con Scottie Pippen y por supuesto Michael Jordan? Una de las cosas que cuenta al principio del libro es justamente que se tuvo que enfrentar al gran liderazgo que tenía, por supuesto Michael Jordan, de quien ya también platicamos sobre su libro de liderazgo. Entonces aquí era líder contra líder y una de las cosas muy interesantes que Phil Jackson introdujo al mundo del básquetbol fue justamente la filosofía zen y creo que ese es el quid que tiene todo este libro es una cosa muy interesante basado en tres puntos del zen el primero no dejas nunca que tu era o que la derrota venza a tu mente el segundo mantenerse consciente en el aquí y el ahora es lo más importante y el punto número tres que es el que está cimentado todo el libro y el que permitió que los obviamente los Chicago Bulls se convirtieran en esa gran gran leyenda a principios de los 90 es justamente la filosofía de nosotros es mucho más poderosa que la filosofía del yo. En ese sentido, Michael Jordan entendió pronto justamente lo que Phil Jackson quería transmutar a su equipo, esta filosofía eh, que en un principio era muy raro, porque por ejemplo, los ponía a meditar, los ponía a visualizar y eran cosas que Michael Jordan en un principio dijo, de verdad, esto funcionará en algo para nuestro rendimiento como equipo, y de hecho por ahí cuenta una anécdota muy chistosa, que la primera vez que los puse a meditar en medio de la duela, Michael Jordan abría los ojitos así como diciendo, ay neta, los demás lo están haciendo, y sí, sí lo hacían, y de hecho visualizaban, y gracias a que se visualizaban ganando, y gracias a que se visualizaban eh, estando, esto les permitió rápidamente en convertirse en campeones y no solo eso, sino mantenerse ahí por mucho tiempo y por supuesto todos recordamos, ¿no? Todas las hazañas que se hacían y todas estas hazañas se hacían porque era una labor de equipo, no era, una, una, no era un tema de que solo Michael Jordan conducía a Chicago Bull, sino todo el equipo en sí estaba concentrado en lo que estaba haciendo y sobre todo hay una cosa aquí que es muy interesante, hay dos epígrafes este, que me parecen maravillosos, el primero con el que arranca el libro es uno de Paul Bollery, el gran, gran poeta francés que dice, una de las mejores maneras para alcanzar tus sueños es despertar, y la cita con la que termina también es justamente de un autor francés que es de Antoine Sansoperi, obviamente el escritor del Principito, que dice que las cosas esenciales no se pueden ver con los ojos, son totalmente invisibles para los ojos y solo se pueden ver con el corazón. Y yo creo que los Chicago Bulls tenían mucho corazón, pero sobre todo tenían una gran mentalidad y, sobre todo, la forma en que Phil Jackson incorporó la filosofía zen al básquetbol. Yo creo que es lo más maravilloso que podemos encontrar en este libro, que aparte está súper bien contado, muy bien, muy bien narrado y, sobre todo, nos introduce. Produce a la forma de pensar del ganador, que es algo bien importante. Oye, mi querido Salvatore, me voy a quedar con una de esta filosofía zen que hablas, que profesaba Phil Jackson en ese momento. Me gustó mucho esto de cómo respetar al enemigo. Así es. Y ser agresivo, pero sin rabia y sin violencia, ah, mi George. Bien dicho. No salgo, ¿eh? Así, así Entonces, es. Entonces, de verdad que me parece una, hasta una lección de vida muy, muy interesante. O sea, porque es una frase o una filosofía que puedes aplicar, no nada más en un, ambien en un ambiente tan competitivo como es el deporte, sino también en tu vida diaria. ¿Por qué no? Por supuesto, y sobre todo. Sí hay enemigos los... en la vida diaria, ¿no? Así es, y sobre todo el <laughs> primer enemigo es uno, ¿eh? Muchas veces es tu propia Exacto, mente, cuando sí. tú no sabes controlar tu tu mente se torna tu peor enemiga y cuando tú la controlas se convierte en tu mejor aliado. Y eso está muy bien reflejado en el libro de Phil Jackson, que como tú bien mencionas, la primera parte y sobre todo el pilar de toda la filosofía era este rollo, ¿no? No dejes nunca que la ira te, te domine y sobre todo pues ve al rival con lo que es, un rival, no un enemigo, ¿no? Eso es algo muy parte y yo creo que en todos los deportes y en nuestra vida, como tú bien mencionas, Jackie, podríamos llevarlo a nuestra vida. Sí, como hay deportes que son, eh, por decirlo de alguna manera, muy rudos, muy fuertes, el rugby... Siempre es una tradición después de los partidos todo lo que se dan en el rugby hay convivencia comen los dos equipos juntos incluso después del partido que es podría resultar todavía es mucho contacto, eh, pero muy más sorpresivo exactamente. ¿no? Y, y qué, qué buen tema para este equipo que marcó una época ¿no? en el básquetbol Mundial de el Salvador. Si sí. se preguntaban por qué los Chicago Bulls eran tan exitosos, miren, ahí hay parte de la esencia, parte del trasfondo. ¿eh? Así es, todo tiene que ver no solo con la técnica y con la capacidad atlética que tenían todos ellos, sino sobre todo con la filosofía que los respaldaba. Muy bien, sí. Salvador. Muy buen libro, la verdad. Gracias por este, esta recomendación. Yo no lo he leído, pero me gustaría tus redes sociales. Ah, por supuesto, nos pueden ver. Si quieren saber más de libros, nos pueden ver en mi canal de YouTube que se llama Murmurante TV. También tenemos un fanpage en Facebook y mi Twitter por si quieren dejarnos comentarios de qué tipo de libros o de qué tipo de deportistas o de disciplinas deportivas les gustaría que lo hagamos en este espacio. Pues pueden dejarme yo en Twitter, en arroba Salvatore. Ahí está ahí en la pantalla. También pues si en, en esa ver. cuenta de Twitter pueden ver algunos pasitos que ah, les van a que, servir, que, subió, que, ¡Que les van a ya servir! Aquí. En este fin de semana, gracias Salvatore. vamos a nada, pausa. Bueno, aquí, con este ritmo de Salvatore, vámonos a pausa. Vamos Ay, yo prefiero a verte bailar a ti Seu aquí chico. con todo respeto. <laughs>